Hola, bienvenidos a este café ovni y paranormal de miércoles, ya promediando la semana en la que Buenos Aires, Argentina, y con un día bastante otoñal, a pesar de estar en primavera y de haber tenido más de 30 grados en estos días. Así que, bueno, volvemos un poquito al otoño y en esta ocasión les hablaré sobre Venus y sobre la NASA, ¿no? Sobre una sonda que envía la NASA a ese asteroide potencialmente peligroso para el planeta y, bueno, qué resultados esperan obtener, cuáles son las expectativas. Bien, la NASA aterrizó por primera vez en un asteroide. La nave OSIRIS-REx se posó sobre el asteroide Venus para recoger muestras de su superficie, así conocer más sobre el cuerpo rocoso y sobre el origen de la vida. Venus está considerado un objeto potencialmente peligroso con una probabilidad de 1 entre 2.700 de estrellarse contra nuestro planeta durante el próximo siglo y por eso, y como les comentaba, Venus hizo bastante famoso un tiempo esta parte. Bien, los asteroides son los fósiles del sistema solar, contienen los materiales más antiguos de este de manera inalterada. En unas horas, la nave de la NASA OSIRIS-REx se posó sobre una de las reliquias espaciales para recoger muestras de su superficie y así conocer más sobre el objeto rocoso y sobre nuestro propio planeta, ¿no? O sea que Venus, bueno, eso es una reliquia. El elegido es Venus. Los científicos lo seleccionaron como objetivo de la misión debido a su composición, proximidad a la Tierra y, bueno, ya que es potencialmente peligroso también, y por su tamaño. Se espera que esta gran roca de unos 500 metros de diámetro y 4.500 millones de años de antigüedad contenga compuestos orgánicos y minerales con agua que arrojen información sobre el origen del sistema solar y de la vida en nuestro planeta. Así que, ¿cuánto podría revelarnos precisamente Venus, lo que les comentaba? OSIRIS-REx inició su viaje hacia el asteroide en septiembre de 2016. En diciembre de 2018, tras casi 27 meses de travesía, la nave llegó a su destino. Así, la sonda dejó de volar hacia Venus para pasar a operar alrededor de este y estudiarlo de cerca. La recolección de muestras de ayer supuso la culminación de sus observaciones. El nombre con el que se ha bautizado la misión le viene al pelo, Touch and Go, Tac, algo así como toca y vete. La nave tocó durante menos de 16 segundos la rocosa superficie de Venus para luego volver a levantar el vuelo, una operación que en total duró unas 4 horas y media. Durante este tiempo se llevaron a cabo 3 maniobras junto con la propia recogida de muestras de manera totalmente autónoma. Los 334 millones de kilómetros que separan Venus de la Tierra provocan un retraso de casi 20 minutos en las señales que impiden el control remoto de tan delicada ejecución. La primera de ellas permitió que la nave salga de su actual órbita a 770 metros sobre Venus y descienda durante 4 horas. Luego, 2 maniobras más de encendido de motores, checkpoint y match point, condujeron la nave hasta su destino final sobre la superficie del asteroide. El equipo de la misión fijó como tal un punto llamado Nightingale, localizado en un cráter cerca del polo norte de Venus y con una gran cantidad de polvo suelto, aunque quedó rodeado de rocas del tamaño de un edificio. OSIRIS-REx luego utilizó un instrumento, TAC-SAM, un brazo articulado con un cabezal de muestreo en el extremo para recoger el material. El brazo se extendió hacia Venus y cuando el cabezal contactó, lanzó un chorro de gas nitrógeno hacia la superficie del asteroide para levantar polvo y pequeñas partículas que serán o que fueron capturadas. Es necesario que la sonda consiga la cantidad suficiente de material para poder dar la misión por buena. Si es así, y eso se sabrá porque OSIRIS-REx lo medirá en el momento, la nave espacial se alejará lentamente de Venus hasta una distancia segura. Allí esperará hasta marzo del 2021 para comenzar su regreso a la Tierra en un viaje que durará un poco más de 2 años. En caso de no haber recolectado suficiente cantidad, la nave espacial cuenta con otros 2 botes de nitrógeno a bordo que le permitirán 2 oportunidades más de muestreo, o sea que bueno, la NASA, o sea, en su primer intento, que sería exitoso, bueno, habrá tomado algunas muestras y si no, tiene 2 intentos más esa sonda para tomar incluso aún más muestras. Bien, el primer intento de recogida de muestras fue programado para las 23:49 según la cuenta atrás de la web de la misión. La NASA retransmitió en directo el descenso de la nave al asteroide. La complicada operación se puede seguir a partir de las 23, se pudo seguir de la noche en su web, a partir de las 23. Las muestras de Venus servirán para complementar las investigaciones que ya se han llevado a cabo gracias a las observaciones de OSIRIS-REx durante ese tiempo. Las últimas publicadas a principios de este mes en 6 estudios repartidos entre las revistas Science y Science Advance.
La misión también le servirá a la NASA para colocarse la medalla de haber logrado la hazaña de tocar un asteroide, pero no es la primera vez que se consigue. Las sondas japonesas Hayabusa y Hayabusa 2 o Chu ya recogieron material de Itokawa y Ryugu, respectivamente. Las de Itokawa fueron las primeras muestras en tomarse de uno de estos objetos rocosos y ocurrió en el año 2005, según el sitio La Vanguardia. Y bueno, siempre esa cuestión, ¿no?, de querer llegar primeros a todos los lugares, fue con la Luna, bueno, ahora con esto, bueno, también con el tema de Marte, ¿no?, que se está estudiando y demás. Y bueno, se busca a veces eso, ¿no?, el logro, o sea, el trofeo. Y bueno, descubrir en este caso, y con Venus en particular, ya se sabe que es potencialmente peligroso, si bien está a una gran distancia de la Tierra. Y también, o sea, ver qué nos puede revelar acerca del cosmos y acerca también de la Tierra en sí. Y bueno, eso lo sabremos de ahora en más, ¿no? Que a diario se están revelando nuevos estudios y son bastante interesantes. Así que bueno, a ver qué ocurre. Bueno, que disfruten el día, disfruten el miércoles y bueno, que estén muy bien. Y muchísimas gracias a quienes están en el canal y a quienes se siguen sumando a diario. Hasta el próximo video.